Ba, egun guztioi eta mila esker etortzeagatik. Nerekin dago Koldo Alvestia, denon ezaguna. Dakizuen bezala Afagiko presidentea da bera eta Afagi Alzheimerdunen eta bestelako dementziadunen senitartekoen eta lagunen elkartea da. Irailaren 21ean, ez? Alzheimerraren mundu eguna izango da. Eta horregatik Afagik urtero bezala kanpaina oparo bat antolatu du aurten kontzientzia soziala lemapean. Bihartik hasita zenbait ekintza jardunaldi eta abar egingo ditu baita ere ohiko mailak informatiboak ere Gipuzkoako hainbat herritan. Ba, adibidez Irun Hondarribian, Eibar, Elgoibar, Mutrikun, Arrasaten, Donostian, Ordizian, Errenterian, Pasai Donibanen, Tolosan, Orio, Zarautzen, bueno. Eta urtero bezala, elkartasunezko gizakatea ere, ez da faltako irailaren 22ean Donostian, han atzian dakazute iazko argazki dotore bat. No obstante, la primera de las acciones de esta campaña, de la campaña de este año, va a tener lugar ya esta misma tarde en el teatro principal en Donostia. Bueno, es un acto en el que Afagi va a presentar el proyecto social dirigido a personas con Alzheimer. Bueno, se llama Invisible Beauty. Y bueno, como es habitual en Afagi, no lo han hecho solos, sino que lo han hecho conjuntamente con una compañía, en esta ocasión, con una compañía de danza que se llama Aido Project. El tema que han elegido este año es conciencia social y pretende reivindicar la necesidad de concienciar a toda la sociedad para garantizar un abordaje integral de la enfermedad del Alzheimer. Esta concienciación social pasa por la sensibilización, la implicación de la sociedad civil y también, bueno, pues por un incremento también presupuestario destinado a la investigación, ¿no? de esta enfermedad. Bueno, en torno a la enfermedad del Alzheimer creo que es importante recordar, y en ello se está trabajando mucho y avanzando también, que el diagnóstico precoz y certero ha sido desde siempre una de las principales reivindicaciones y exigencias también, ¿no? que ha presentado, que ha planteado año tras año el movimiento asociativo. Todavía queda camino por recorrer, mucho camino por recorrer, el camino va a ser largo, pero no debemos tampoco bueno, pues de desconocer que sí que se está avanzando. Cada vez hay diagnósticos en fases más tempranas de la enfermedad, lo cual permite, bueno, pues comenzar a tiempo tratamientos que permiten prolongar esos años de calidad de vida y, bueno, pues, bueno, como decía, retrasar, ¿no? la evolución de la enfermedad a fases más severas. Bueno, ni que hay koldori pasako diot hitza, zuk azalduko diguzu, ez? Bueno, prestatu es un programa Vale. ignorakoak. Oso ondo. Eskerrik asko Maite, eta eskerrik asko etorri zaten guztioi, zuen lana ere guretzat beharrezkoa data. Gehien bate, labur-labur rengo dut, aipatu nola planteatzen dugun guk, esan du gure leloa zer dan, ez? Kontzientzia soziala, esan du Maitek, ondo esan du. Eta kontzientzia soziala kontuan izanik zertaz gauden hizketan, ez? Guk eztabaida sakonak egin dugu urte hauetan Afagin, 2015an hasi ginen, galdezka zer nahi dugun izan, nola egingo dugun, norekin egingo dugun, zer beharko dugun. Eta hor argi daukaguna da gure eguneroko lana pertsonaren inguruan joan behar duela.
Eta persona hori hor ez gara kontuan ez dugu bakarrik hartzen gaixoa jasatzen duen persona. Baizik hor binomioa dago. Gaixoa jasatzen duena eta familia artekoak baita ere Alzheimerren ondorioak jasatzen dutelako eta behaien bizitza ziaro aldatzen dalako, ez? Orduan, persona afektatuta zitzen dugunean, nahi dugu zen bikote hori, ez? Bai gaixoa eta baita ere familia artekoa. Beste aldetik, sarritan hitz egiten dugu gizartean, ba, inklusioa, ez? Inklusioa kontuan izan behar dugu, baina gure kolektuan inklusioa baino esklusioetaz hitz egin behar dugu. Zergatik gertatzena da, personak partaidea dira gure gizartean, baina diagnostikatzen diotenean Alzheimerra edo olako beste dementzi mota bat, automatikoki bigarren maila batea pasatzen dira. Esklusio prozesua azten dute. Eta hori nahi dugu, baita ere azpimarratu, esklusio hori ebitatu egin behar dugu. La persona hauekin, zergatik, oain arte gizarteko partai aktiboak izan dira, eta zergatik ez, alduten eta nahi duten bitartean jarraitu oain arte bezala. Desarrollando un poquito el enfoque del el programa, cada uno de los actos del programa tiene algo que ver con esos objetivos que planteamos en estas reflexiones internas que hace AFAG. Por una parte, se habla de una estigmatización, nos habéis oído y estamos repitiendo continuamente porque poco se mejora, no queremos oír hablar del Alzheimer, y entonces ante esta estigmatización tenemos que salir a la calle para socializar y normalizar. Es lo que pretendemos en estas mesas informativas que a lo largo del 13 al 22, dependiendo del día, va a haber pues, en distintas localidades de la comarca, incluyendo también la zona vizcaína de Leartibai, aunque sean vizcaínos y de la Leti, por lo menos les atendemos desde aquí por cercanía, ¿no? Por otra parte, está el tema del gran proyecto de esta tarde. 5 años de trabajo sobre todo, con Iker Arrue, por esa sensibilidad, en un principio pues no veíamos claro hacia dónde nos podía llevar este proyecto, danza, música, Alzheimer. En cambio, pues confiábamos, pues conociéndolo a Iker, que le conocíamos de años antes, pues bueno, la sensibilidad demostrada él hacia el colectivo afectado por la demencia, ¿no? Pero a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que verdaderamente estamos dando esa transformación, esa exclusión social que sufre la persona con Alzheimer a partir del diagnóstico, vemos que realmente estamos viendo personas delante nuestro, no estamos viendo enfermos que actúan y hoy por primera vez van a actuar a las 7 de la tarde en el Teatro Principal, como ha dicho Maite, de cara al público por primera vez, desde el escenario, ¿no? Y esto es importante para romper con el estigma. Estas personas tienen que alargar lo máximo posible la autonomía, seguir siendo parte activa. Y bienvenida sea la cultura también, porque al final la música, estos son aspectos en los cuales se les queda a las personas con demencia a los últimos días de su estadio, de su deterioro, ¿no? Al mismo tiempo, la cadena humana se está, de alguna forma, institucionalizando dentro de nuestros actos. Este año va a ser la sexta cadena humana. Hace 6 años algunas personas dudaban y yo, pues bueno, yo era de los que defendía realmente que tenemos que salir a la calle. No de salir a la calle para influenciar negativamente desde el sufrimiento, sino verdaderamente para influenciar positivamente, abriéndonos a la realidad que mucha parte de nuestra sociedad está viviendo. Porque estamos hablando de 12.000 personas aproximadamente en Gipuzkoa que sufren la enfermedad, que padecen directamente la enfermedad, lo cual hablamos de 40.000 personas que verdaderamente que están afectadas porque su vida diaria ha cambiado. Luego viene otra parte importante, otra parte importante como es la investigación. La investigación se investiga, pensamos que no es suficiente, pensamos que no se invierte suficientes recursos en la investigación del Alzheimer, pero Gipuzkoa es pionera también en esto y queremos traer también a Cita Alzheimer para que el día 25 en el Koldo Mitxelena Kulturunea Pablo Martínez Laje, director científico de Cita Alzheimer, nos puede explicar
los varios proyectos que están abordando ellos desde la Fundación Cita al Cine de Miramón, donde AFAGI ha tenido una parte importante también, porque muchas personas voluntarias de AFAGI estamos participando también en esos proyectos, poniendo nuestro cerebro en manos de la ciencia para que analicen verdaderamente si, hacia dónde evolucionan estos cerebros nuestros, ¿no? Luego viene, como final, sería en octubre, el 19, en el Miramar Jauregia, coordinado por Agusha Fundación. Sabéis que Agusha Fundación surge hace año y pico desde AFAGI, con la intención de impulsar una organización, sobre todo basada en el voluntariado experto, y lo que pretendemos es plantear ante la sociedad una agenda que sea desarrollada en distintos agentes, tanto instituciones como personas a nivel individual y voluntariamente del ámbito social, del ámbito jurídico, del ámbito económico, del ámbito sanitario y del mundo asociativo, que hemos colaborado y hemos participado en esta elaboración de esta agenda. Esta agenda viene a cumplimentar de alguna forma, a completar el vacío que pueda tener un plan nacional de Alzheimer. Y ahí sí hay que prestar atención e insistir en ese plan nacional en el cual AFAGI también ha tenido parte activa en el desarrollo del borrador, porque yo personalmente he participado en la elaboración del borrador del Plan Nacional de Alzheimer, un plan nacional que para nosotros está haciendo largo. Y encima ayer con la noticia esta del cambio de la ministra, pues otra vez habrá un motivo para demorar otra vez más la elaboración, no la elaboración, sino la aceptación del borrador y la puesta en práctica de esos aspectos que conllevan un abordaje integral de la demencia y el Alzheimer, como pueden ser aspectos de servicios sociosanitarios, el aspecto de la formación de cuidadores, tanto familiares como profesionales, el ámbito de la investigación, tanto la bioclínica como la investigación social, y aspectos económicos y jurídicos que tienen mucho que ver también en todo el proceso que sufrimos las familias. Lo que pretendemos en esta jornada coordinada por Agusha Fundación es también poner en manos de la sociedad en general este borrador de una agenda de un territorio pequeño como Guipúzcoa, que ha sido capaz de desarrollar con la interacción de muchas personas y que yo considero que puede ser, por la sensibilidad demostrada por las instituciones en Guipúzcoa, empezando por la Diputación Foral, yo hoy no me siento en un protocolo habitual, que hay que contar con la Administración y la mesa redonda damos juntos. Me siento más en un espacio de complicidad y de solidaridad y sensibilidad demostrada por la Diputación Foral a lo largo de muchos años. Y la verdad es que, gracias a instituciones guipuzcoanas, estamos avanzando también en la atención en toda la provincia a los usuarios o a las personas necesitadas. Ese sería el colofón, de alguna forma, que vamos a dar. Como ya he dicho antes, todos los actos tienen algo que ver con esos déficits que en estos momentos estamos viviendo en el mundo del Alzheimer, como he dicho antes, ¿no? El tema de la divulgación, sensibilización, normalización, socialización, exclusión social, autonomía, retraso del avance del deterioro. Son aspectos en los cuales el abordaje integral, son aspectos en los cuales en cada uno de los apartados que se van a desarrollar a lo largo del Día Mundial, pues los vamos a tocar. Y es que ricasco, entonces eso tengo si yo y eta galdea y baldin badago, ba, precedente uteko. Bai. Oso ondo. Koldok esan duen bezala, ba, kontzientzia soziala landu behar dugu abordaje integral bat lortzeko eta hor, bueno, ba, ja azpimarratu ditugu ardatzak, ez? Sensibilizazioa, prebentzioa, arreta goiztearra, arreta soziosanitarioa, ikerkuntza, bueno, lan ahondila dakagu oraindik egiteko, baina nik uste dut ja bideak nahiko markatutak daudela, eta nik ere Koldok egin duen bezala azpimarratu nahi dut AFAGI eta Aldundiaren arteko dakagun elkarlana, ez? Esan behar dut zuekin, AFAGIrekin lan egitea oso erraza da, batez ere partekatzen degulako helburu nagusi hori, ez? Gaixotasunen eta beraien familien bizikalitatea hobetzea
eta hortan edukiko gaituzula beti bidelagun bezala. Eta besterik gabe galderarik baldin badaude, hasieran esan dut bueno, ba, programa oparo prestatu dutela eta ikusi duzuten bezala hala izango da eta aukera izango dugu ba, sensibilizatze horretan sakontzeko. Besterik gabe bukatutzat emango dugu gero ba, si os sale alguna cuestión a vuestra disposición, ¿verdad, Koldo? Bai, bai. Egunean zehar eta urtean zehar. Nahi zuten arte. Eta gero guk prestatu dugu pizkat zabalago hor txosten bat ba, reivindikazioak eta ze beharrak eta ze konpromisoak eskatzen dugun, ez? Hori da pizkat informazio zela zuek izateko. Mila esker benetan.